El micrófono, teacher. Thank you very much for staying. Good evening. How are you doing, everyone? Very good. I'm fine. Oh, great. Okay, I am going just to start with the calling the attendance. Remember that we have to turn on our cameras and stay present when you hear your name. Ana Maria Portillo Márquez, Dilcia Yamilet Hernández Sánchez. Okay, sí. Eric Osvaldo Herrera Calderón. Present teacher. Okay. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Present teacher. Okay. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Guadalupe del Carmen Silva Salazar. Jorge Adalberto Mengíbar Arévalo. Present. ¿No está Jorge Adalberto? Sí, Mengíbar. Present. Muy bien. Ok. Present. Ok. Yo creo que yo estaba algo confundida que tenemos dos Jorges, ¿verdad? Tenemos Jorge Antonio también, ¿sí? Ok, ahora sí ya definí. Es que a la hora de que estaba revisando todo, también yo tenía mi confusión. Juan Emilio Gabriel Montes de Escobar. Present, teacher. Juan José Herrera Alvarenga. Present, teacher. Mauricio Antonio Velázquez. Present, teacher. Osvaldo Ernesto Tobar García. Osvaldo Ernesto. Patricia Lizeth Argueta Pérez. Present. Ok, Raquel Abigail García Elías. Present. Ok. Present. Thank you. Sandra Patricia Ramos Mejía. Present, teacher. Silvia Patricia Martínez Artiga. Tania Karina Moreno Amaya. Tania Saraí Mazariaga de Carranza. Present. Ok. Ah, sí, hoy creo que vamos a estar teniendo así como problemas de conexión, ¿verdad? Así que estemos listos y en cuanto podamos volver a reconectarnos, nos volvemos a reconectar, ¿ok? Hay que tratar de sacar las dos horas este día para que ya no tengamos que venir, ¿verdad? A reponer media hora después, ¿verdad? No sé si ya les tocó reponer alguna hora. No, ok, bueno. No es bonito. O sea, sí es bonito porque aprende uno más, ¿verdad? Pero no, es más bonito hacerlo de un solo. Ok, people, we're going to start the class tonight. Remember that today we have the satisfaction survey. So we are going to start by doing some feedback of this unit because we have a lot of vocabulary in this unit. And remember that the objective is to speak and to use them, right? To use this vocabulary, these structures. So we are going to start by introducing the class and then we are going to practice. Here we go. Let me share the screen with you. Remember that tonight, we have the satisfaction survey, okay? Acordémonos que hoy tenemos la encuesta de satisfacción. Ok, entonces nuestro tema de hoy pues es revisar, ¿verdad? Es repasar. Today we are having this review and practice of unit 4 vocabulary and grammar too, but we want to use this vocabulary in context and conversation. So this is our class number 20. We are going to finish tonight the module number 2. Yes, congratulations, guys. Okay, the objective is that we are going to use all the vocabulary, okay? So we are going to do it in context. Remember, tech support, problems and everything. So here is our agenda. We have some flashcards, we're gonna start with that. And then we are not gonna study the dates tonight, but we are gonna do some feedback about formal and informal requests, can for informal requests, and obviously role play conversations.
And well, we are going to try to get there to read and write, right? And our satisfaction survey. Y nuestra sesión uno a uno es available, está disponible, ¿ok? Bien, entremos entonces con esto. Vamos a ver, hagamos un warm up ahí. Un calentamiento. Vamos a ver. Here we've got four pictures, right? Four pictures. What is the woman in picture one doing? What is she doing? Answer. Cell phone. Okay, hagamos la oración completa. El sujeto sería she. She. Ajá. Is making a call. Is making. Making. Digamos phone call, ¿verdad? Phone Para call. Darle así como más, okay. más vocabulario, ¿sí? Making a phone call. ¿Qué estamos usando? Present continuous. Things that describe what people are doing in the pictures, remember? Okay, then. So, ¿qué otra cosa podríamos decir que pudiera estar haciendo ella? What is she doing? Another idea? A ver, she... There are a coffee cup, maybe she's drinking too. Okay, she is drinking a cup of coffee. Very good. She is drinking a cup of coffee. Good. Mm-hmm. Okay, otra idea? Another idea? She is calling. Uh-huh. She's calling? Husband. Oh, her husband. Okay. Her husband. Good. She's calling her husband, but maybe she is at the office, so we can say that she's calling clients, right? So yeah. yes. Yeah. Mm-hmm. Okay, podríamos decir así. She is calling clients. She is looking through the window. Very good. She is looking through the window. Very good. She's checked the image. She's check your email. Checking her hair. Yeah, email. Okay, very good. Very good. What do you see these people in picture two are doing? What are they doing? They are learning English. Yay, okay. They are learning English. Oops, English. Good. Aha, what else? ¿Qué otra idea? They are meeting. They are having a meeting, okay? Online. Okay, an online meeting. An online meeting. Okay, good. What else? ¿Qué otra cosa creen que están haciendo ahí? What are they doing? They are hearing o escuchar. Listening to as class. Listening to the class. English class. Okay, you're listening to the English class. The English class. Okay. Very good. Ajá. Vamos a ver. They are trying to understand like us. Okay, to understand just like us, okay? Like us or like we do, okay? Yes, like we do. Mm-hmm. Oh, sorry. Let's look at picture three. What are they doing? See? They are in a meeting. ¿Cómo lo podríamos decir usando un verbo en presente continuo? Okay. Pero igual, vamos a ponerlo así y luego seguimos describiendo, ¿sí? They are in a meeting.
Okay. Who do you see? They are talking about the new project. Very good. Okay. What do you think this guy is doing? What is he doing? He's explaining something. Okay, very good. Mm-hmm. He is explaining something. Okay, very good. They are checking the plane. They are checking the plane. They plan. Mm-hmm. Plan. Okay. They are checking the plan. Mm-hmm. ¿Cómo sería plan anual, por ejemplo? Annual plan. Así. Okay. Mm-hmm. Okay. They are checking the annual plan. He is show them the menu to go out to lunch. He is showing the menu to go out to have lunch. I'm sorry. To go out. Okay. Nice. Okay, what do you think this person here is doing? He's drinking coffee. Okay. Is a she or is a he? He. He is reading. He is reading a notebook. He is reading a notebook. He's reading a book. Okay. Ajá. Digamos que fuera ella, sería she is reading a book. Having a cup of coffee. He's taking a rest. Yes, very good. He or she, he, right? Is resting. That person is taking a rest. Oh, okay, taking a rest. Very good. Taking a rest. Okay, good. How do you say chimenea in English? Chimney. Chimney. Mm-hmm. En este caso, ¿cómo sería? Se está calentando. She's getting warm. She is getting warm. She is getting warm in front of a chimney. Okay. Chimney. Mm-hmm. Okay. Okay. I don't remember if it is with a double M. I don't know if it spells with a double M. I don't remember. Okay, let's see. She is studying. Very good. Mm-hmm. She's studying. Very good. So here we go. We have practiced the present continuous now. Okay, so let's go back to the requests. Okay, vamos a centrarnos ahora en los requests. Y en su página 43 de su manual, voy a borrar esto. Le iban a tomar foto, no sé si iban a tomar foto o algo. Screenshot. Sí, yes. Pero no se ve muy bien, teachers. Ah, hoy sí. Okay, we delete these drawings and now we go to this page 43. Imagine a piece of equipment at your workplace is broken. So we want to report the problem, okay, with those pieces of equipment. So we are going to use would like to and
the reduced form and the contractions. So let's see these two examples that I wrote. Estos son ejemplos que yo les he puesto y luego ustedes hacen más, ¿verdad? Con otros equipos de su compañía. The accounting department would like to report a problem with the multipurpose machine. Okay, the multipurpose machine es aquella que tiene impresor, tiene fotocopiadora, tiene fax y todo junto, ¿verdad? That's a multipurpose. A ver, veamos el ejemplo 2. I'd like to report a problem with the printer. It doesn't print anything. Okay, vamos a ver, alguien, un ejemplo de alguna pieza de equipo, algún equipo que en su trabajo se arruina y ustedes reportan. A ver. I'd like to report the keyboard. It doesn't work. Okay, good. I'd like to report a keyboard or the keyboard? The keyboard. Okay. It doesn't. Some keys are not working. Work. Very good. Some keys are not working. Okay, very good. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? I like to report a overlock machine. A ver, otra vez. I like to report overlock machine. Overlock. The overlock, así? Overlocked, yeah, yeah, okay. Machine. Machine, okay. ¿Y para qué la usan ustedes? But, confeccionar, coser. Oh, okay. Okay, okay, good, good, good. A ver, ¿alguna otra? ¿Algún otro ejemplo por ahí? It says 4 to 5, right? I like to report ¿cómo se dice el radio? Que anda uno radio para comunicarse con los otros departamentos. The radio or the walkie-talkie? Walkie-talkie. A walkie-talkie. Okay, the walkie-talkie. Okay. Okay. The walkie-talkie. Very good. Is there any question so far? ¿Hay alguna pregunta acerca de cómo hacemos las oraciones usando would like to? No. ¿Estamos bien? Ok. Yes, ok. Ok, entonces vamos a ver por acá. Veamos estas primero. Estos son ejemplos, ok? These are examples using can I have. Esto es una frase muy común para cuando usted quiere solicitar algo de comer en algún restaurante, cuando usted quiere pedir algo, ok? Una cosa, ¿sí? Entonces, can I have, for example, can I have some cake?
in a party, ¿verdad? Ahí con sus compañeros y nadie le ha dado su pedacito. Entonces usted va con su platito y le dice, can I have some cake? Okay, can I have, miren, can I have some cake? Hay un detalle bien importante y que debemos ver acá. Digamos que yo voy a ir a pedir para alguien más, ¿verdad? Para ella, digamos. Can she have? Aquí no le vamos a poner has. Tiene que ser el verbo en forma base, ¿ok? Entonces, con terceras personas no cambia. No cambia el verbo y no cambia can. Can es para todos los pronombres, ¿ok? Can she have some cake? Can he have some cake? Can they have some cake? Can we have some cake? ¿Ok? Vamos a ver. Fuimos a Sarita y fuimos a pedir un sorbete de vainilla. ¿Cómo lo pedimos? Ah, vamos a ver number two. Can I have vanilla ice cream? Yes. Can I have vanilla ice cream? Y pues le podemos poner la palabra mágica, please. ¿Verdad? Please. Igual, please. Se lo podemos poner al final para decir please, por favor. ¿Eh? En su casa, en la cocina, qué sé yo, usted le pide favor a su hijo, su hija. Can I have a banana? Okay. O a su esposa, ¿verdad? Su postre va a ser una banana. Entonces, can I have a banana? O a su esposo, usted llega y le dice, can I have a banana? Ok. O sea, que le traiga la banana. Me la voy a comer, right? ¿Puedo comerme una banana? Sí. Eso indicaría acá. ¿Sí? Can I have a banana? Páseme una banana. Deme una banana. Yo quiero una banana, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Todos están tomando café y no le dieron a usted. Y usted va y les pide. Entonces, ¿cómo les va a decir? Can I have a cup of coffee, please? O igual, si usted va a Starbucks, ¿verdad? Usted puede decir, can I have a cup of coffee, please? ¿Ok? Usted va, qué sé yo, a la cafetería de la esquina y entonces es, can I have a cup of coffee? ¿Sí? O en la mañana que pasan donde la señora de la plancha de las pupusas. Can I have a cup of coffee? ¿Ok? Así que mañana, cuando ustedes salgan y van a tomar un café, piensen. Se dice, can I have a cup of coffee si usted se lo pide a otra persona. A ver, ¿cómo se dice? Can I have a cup of coffee, please? Exactamente. Cup es cualquier vaso que no sea de vidrio. Sí, cualquier taza que no sea de vidrio también, ¿verdad? Igual, taza de vidrio también se dice cup. Ok, pero por ejemplo, los vasitos de los niños, cuando usted le da un refresco en su vasito, ¿verdad? El niño, en, it's a cup, no es un glass porque no es de vidrio, ¿verdad? Ok, vamos a ver, can I have 3 cheese pupusas, please? Cuando van donde la niña Josefina y le piden pupusitas el sábado, right? On Saturday. Can I have 3 cheese pupusas, please? Without loroco. I like loroco. Yeah, with loroco, please. Okay. Three for Juan Jose, with loroco and out of loroco. I don't like loroco, you are going to say, okay? And for me, yes, please, 3 with loroco. Okay. Vamos a ver, can you help me? Este es como más casual, digamos, o más común, digamos, en el momento usted va con sus, imagínense así para que se les quede, ¿verdad? Llevan 40 bolsas, se van bajando del carro, ¿verdad? Entonces, y solo lo ven pasar y ve que usted va bien cargado, ¿verdad? Y can you help me please, ¿ok? Can you help me please, pero si usted mira, ajá, pero si hay alguien que está pasando esa situación, que va todo cargado, una señora, qué sé yo, los hombres tienden a colaborar. Can I help you? Okay. Yo me ofrezco, también puedo decir, can I help you? Okay. Igual a mis compañeros de trabajo, yo les puedo decir con cualquier cosa que necesiten ayuda, yo les puedo decir, can I help you? Okay. Can I help you?
Y la respuesta para esto es una reacción. Sure, thank you. Okay, go ahead. Sure. Be my guest. Okay. Sure, thank you. Ajá. Vamos a ver esta. Number 7. Can she come tonight? Can she come tonight? Come tonight? Can she come tonight? ¿Puede venir ella ahora? ¿Hoy en la noche? En la noche. Mm-hmm. Of course. Hoy en la noche, right? Cool. Can she come cool. tonight? Cool. Mm-hmm. Yeah. Okay. Cool. Yes, of course. ¿Podría o no podría? Yes, of course. Okay. Good, good, good. Vamos a ver. Vamos a ver la número 8 es más larga. Vamos a ver. Mm-hmm. Can they submit the form before the meeting, please? Entonces yo también les puedo decir a ustedes, can you please submit your final exam after the class tonight, please? Ah, okay, yes. And you say, of course, no problem. Okay, if we have internet, it will be possible, right? If we don't have internet, remember, it won't be possible. Bien, y la que aprendimos ayer, can we talk later? Can we talk later? Can we talk later? Uh-huh. Can we talk later? Bien, estas son informales, ¿verdad? Informales, casuales, en cualquier lugar, en cualquier sitio, cualquier ambiente, incluso laboral. Y según el grado de confianza, lo podemos usar. Es respetuoso, pero es más casual. Es menos formal. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a ver acá. Yo les he puesto por acá, esta es la página 48, okay, page 48, que es la última actividad ya del it's 8:36, guys. I'm sorry. Voy a dejar de compartir aquí. No tenemos a nadie, ¿verdad? Adentro, ¿no? Ok, tenemos que hacer la encuesta de satisfacción. I'm so sorry, we have to go with the schedule, so please, everybody. Ok, bien, voy a ponerles el video porque es un must, ok, es parte del requerimiento que yo les tengo que poner el video de cómo se hace, ok. ¿Recibieron todos los datos de cada uno en la en el email? ¿Cuáles datos, teacher? Yes. Para hacer yes, la encuesta. Teacher. Ah, sí, lo voy a okay. Por WhatsApp en la memoria. La vamos a ir haciendo todos juntos porque es necesario que todas vayan en grupo, o sea, que caigan todas de un solo, ¿verdad? Entonces vamos a presentarles primero el video. Sí, mejor que mandaron al grupal. ¿Perdón? Que mandaron al grupal, no es. Sí, también lo enviaron. Sí, ese es el link para hacer la encuesta, pero yo les tengo que presentar el video de cómo se hace la encuesta, ¿ok? Ahorita voy. I'm sorry. Me parece que ahí aparecen los datos de cómo lo va a llenar uno. Sí, sí, ya se los pasaron, pero es parte de mi requerimiento que yo se los pase, ¿ok? Ok, vamos. Oh, perdón.
Permítanme un momento que tengo bastante baja mi señal y muy inestable, pero la vamos a poner, lo voy a compartir de otra manera. Así estuve hace un rato, teacher. A mí me desconectó cuando estaba pasando la lista. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita. Vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. Creo que iba un poco adelantado, ¿verdad? No iban acorde el sonido. ¿Sí lo vieron bien? ¿Sí no vieron? Iba junto. No iba junto, ¿verdad? El sonido y el... ¿Cuántos de aquí ya han realizado encuesta? Yo. Ok, vamos a ir paso a paso. Porque igual, si les vuelvo a poner el video, serían otros 3 minutos y aparte nos va a volver a pasar lo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir paso a paso. Desde su email les enviaron el link en donde ustedes tienen que ingresar para ir a hacer la encuesta. Entonces, todos presionamos ahí y nos va a llevar a ese sitio. Cuando llegamos a ese sitio...
¿A nadie le ha dado problema? ¿Han logrado llegar al sitio? Que yo todavía estoy esperando que cargue. Lo voy a poner en básico para que no nos cueste. Solito vaya cayendo. Ok. Tenemos acá la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Entonces vamos a ir copiando y pegando para que no tengamos ningún error. Entonces, dice que hay que ingresar el nombre completo, perdón, el número completo de la orden de inicio con los guiones y la pleca. Y es mejor copiar y pegar por lo que decía, ¿verdad? A veces hay una pleca que es para un lado y la otra que es para el otro. Entonces, nos vamos y lo copiamos. Este es el número de inicio, ¿eh? Damos copiar. Y nos vamos para la encuesta de satisfacción. Y le damos pegar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Todos tenemos ese dato? ¿Todos tenemos esos datos? No, teacher, podría repetirlo, por favor. Ok. Ajá. Vaya, lo voy a poner aquí en el chat. La orden de inicio para que le den copiar y pegar. ¿Sí? Oh, ahí nos pasaron los datos ya, miren. Pero ahí está, orden de inicio. Este es el que van a copiar y pegar. Ahí lo tenemos en el chat, ya nos lo pasaron de soporte. ¿Hoy sí? ¿Ya hicimos la número uno? Ya, teacher. Vaya, su nombre completo, como les aparece en la inscripción, ¿verdad? De acuerdo a su DUI, ustedes tienen que, y lo mejor es ir, copiar y pegar. Ahí queda, ahí queda. Su correo electrónico también tiene que ser el de contacto, ¿verdad? El que usted ha proporcionado donde recibió estos datos, ¿sí? Donde recibe la información de las convocatorias y todo. Ese correo electrónico es el que va a poner acá. ¿Vamos bien hasta la número 3? Sí. Ok, el número de celular sin guiones tal y como es su número, ok. Si es el celular el que todos casi hemos proporcionado, el que tenemos en el chat, ese ponga, ok. ¿Listo? Luego marca la número 5. Teacher, yo voy paso a paso porque lo estoy haciendo desde mi teléfono. Perfecto, perfecto. ¿En qué número va? Por la número 2. Vaya, en la número, ahí en el chat de aquí de la... ¿Perdón? No, no, explíquele ahí a la compañera. Ok, aquí en el chat nosotros tenemos ya los datos para que los pueda ir copiando. Ah, usted lo está haciendo en otro device, creo. ¿Sí? ¿Guadalupe? ¿Hola? Ajá, pero vamos en la... Sí, en sí, desde mi correo lo estoy pasando para... Ah, bye, bye. Para ahí. Muy bien, muy bien. Ahorita entonces la esperamos. Teacher. Dígame, Gabriel. El departamento tiene que ser según mi el DUI. El departamento donde usted vive. Ajá. Ajá. El departamento donde usted vive. Usted va a poner ahí en el departamento que usted vive. No sé, mamá, ahorita no, no sé. Ok. El municipio sí, quizás, lo tiene que digitar. Dígame, Juan Emil. Quizás solo, bueno, yo voy ahorita en la fecha. Ajá, ahí hay una cajita de selección. Ah, ok, ok. Sí, porque al copiarle y pegar me daba error. Sí, no, no, aquí hay cajita de selección. Entonces acuérdese que fue el 23 de junio, no, el 23 2306. Ajá, entonces le da para atrás
porque es junio, ¿verdad? Y pone el 23. Ya lo selecciona 6/23. Ok. Ajá. Igual la fecha en que finalizó tiene ahí la flechita. Y como es hoy, el día que finalizamos, ¿verdad? 20 de julio. Teacher, inglés comparativo Regal International. Sí, así es. Okay. Así es. Por acá está esto. Mire, el nombre del proveedor, pero ya ahí ya nos desordenamos un poquito. Vaya, vamos a ver. Es este, mire. Ok. Inglés Corporativo Regal International y tiene una cajita de selección. ¿Vamos bien todos? Sí. ¿Sí? Sí. El nombre del curso es Unidad 2. No. Módulo. Entonces, aquí en el email se lo pusieron hasta con las comitas, ¿sí? Inglés, principiante, módulo 2. Así. Uh-huh. Copiamos y lo llevamos a la encuesta. En el mail que me mandaron a mí no lleva las comitas, teacher. No importa, así como se lo han puesto. Ok. Uh-huh. Es que como decían que era tal cual. Sí, tal cual le aparece ahí a usted. Así es. Ah, ok. Uh-huh. Bien, ¿vamos bien todos? Nombre del que capacitó. Vaya, miren, voy a empezar porque Guadalupe no se nos puede quedar nadie, ¿verdad? Entonces, la número uno, todos. ¿Ya? La número dos, ¿ya la tenemos todos? Díganme sí o no. Sí, teacher. Sí. Ok, la número tres. Bien. Listo. Okay. Listo. Vamos, el celular, ¿ya lo pusieron todos? Sí. Ok. Las cinco, ¿ya marcaron? Sí. Ok. Bye. Ay, no se vaya a equivocar, Gabriel. Vaya, pues. Vamos a ver. Ajá. El departamento de residencia tiene cajita de selección. Usted selecciona donde usted vive, ¿verdad? Sí. El municipio de residencia, ya lo pusimos. Aquí respetemos la mayúscula, ¿ok? Así, miren. La empresa donde usted trabaja tiene que ser la razón social, no el nombre comercial, ¿ok? La razón social. Ahí le mandaron su dato personal, ¿verdad? De cómo es la razón social de su compañía. No es el nombre de la empresa, teacher. Es que hay compañías que no es el mismo nombre comercial, ¿verdad? Tenemos casos por acá. Pero el mío. Uh-huh. El mío, teacher. El mío, el nombre comercial es Suaviza, pero el nombre que trabaja para cuestiones legales es Suaviza. Ok, uh-huh. Entonces esa razón social es la que va a poner ahí. Uh-huh. Aquí donde la empresa donde trabaja. Bien, ¿alguien tiene interferencia con su micrófono? ¿Me pueden hacer favor ahí de verificar sus cables, por favor? Porque sí. Bien, estos aspectos que... ¿Vamos ya a la número 11? La 9, teacher. La 9. Vaya, vamos a ver entonces. Todos la 9. Ustedes abren ahí la cajita y marcan. Este es el nombre de nuestra escuela. Inglés Corporativo Regal International. Ahí. Ok. La número 10. Vamos a la número 10. Van allá y copian. En el email ustedes copian inglés principiante módulo 2 y lo pegan acá. ¿Listo? Listo. Vamos en la 11. Ustedes tienen que calificar estos aspectos. Tengan en mente que
que, por ejemplo, el tiempo empleado, pues usted decidió este horario porque en su tiempo, pues a usted le convenía. Ahora, el tiempo empleado se refiere si logramos completar los contenidos según los objetivos que le planteamos y lo que le prometimos, ¿sí? El contenido y la estructura del curso no es que si le gusta o no le gusta como los dibujitos del manual o cosas así, no. Ahí en ese caso es contemplar la temática, ¿ok? La temática que ha sido útil para su trabajo, ¿verdad? Luego, las opciones y herramientas tecnológicas usadas en el curso. Acuérdense que tenemos la plataforma, les facilitamos el WhatsApp, ¿verdad? El grupo de WhatsApp. Tenemos soporte técnico que les ayudamos y les damos apoyo. El teacher está siempre dispuesto a cualquier pregunta por medio del grupo de WhatsApp. O sea, herramientas tecnológicas les hemos proporcionado, ¿verdad? Entonces, usted pone ahí que qué opina y las califica, ¿verdad? Esa es la 11. La 11. Sí. Teacher. Dígame. Con respecto a donde se menciona que otros cursos no se interés, hay uno que es un lección, pero no sé cómo se llama así. Tengo problemas de entender lo que me está diciendo. ¿Me puedes repetir? Sobre la 15, que dice sobre otros cursos que son de mi interés. Ajá. En nuestra escuela nosotros tenemos marketing digital y tenemos Excel también, ¿verdad? Por si usted quiere poner ahí cualquiera de esos dos, que se le consideren las convocatorias, ¿verdad? Bueno, yo estoy interesado en el de Excel. ¿Cómo pondría ahí? Solo ponga Excel. Excel. Okay. Así es. Bien, vamos a la número 12. Acuérdense que al llegar a donde dice Submit y si le dan ustedes enviar, acuérdense de tomar el screenshot de la parte donde dice gracias y me lo tienen que enviar en el grupo de WhatsApp, ese screenshot, y me le tienen que poner el nombre completo para los que ya van más adelante, ¿ok? Teacher. Dígame, Mauricio. La fecha de inicio es el 20 de junio, fue, no recuerdo. No, el 23 de junio. Usted le da aquí en la cajita de selección, le hace para atrás porque le aparece julio y le pone el 23. Le hace aquí está ahorita, la flechita julio. Para atrás, para junio. Ahorita lo que. 23, ok. Sí, y aquí en el 23 hace clic y ahí va. Ya estoy, ya para finalizando el 20, que es hoy, ¿verdad? Exactamente. La fecha de finalización es ahora, 20 de julio. ¿Vamos bien todos hasta aquí? Sí. Ok, acordémonos que no podemos llevar. Ok, Houston, are we ready? Houston. Ok, no problem, everything all right. Vamos a ver la número 14. Miren, de esta yo les necesito hacerles una aclaración muy importante. Tomen en cuenta que el nivel de satisfacción no se refiere a que si usted pues no dio el ancho o lo que usted siente como que no ha dado el ancho o que no ha cumplido su objetivo personal, que no ha tenido el tiempo, no ha dedicado el tiempo y por eso usted no se siente satisfecho o por ejemplo que por algún compañero que no sé, que a usted no le gustaba o no le parecía, ¿verdad?, su comportamiento en clase, eso no tiene nada que ver acá. Acá se refiere al nivel de satisfacción de cómo se le impartió el contenido académicamente, ¿verdad?, de la metodología del maestro, eso es lo que va a poner ahí usted, su nivel de satisfacción. Ahora, si usted marca insatisfecho, como nosotros no le hemos cumplido su objetivo, para el próximo, pues nos damos por enterados que ya no se va a inscribir, ¿verdad? Si pone insatisfecho. Entonces, pues ahí usted puede marcar cualquiera de las dos, es su opción, ¿verdad? Pero si marca insatisfecho, pues ya no se le convoca, ¿verdad? Bien. Ahora, en la 15, los dos cursos más que tenemos nosotros son el marketing digital y Excel, ¿verdad?
¿verdad? Ahí usted puede escribir cuál de esos puede ser su interés. O si tiene alguna otra aspiración también, ¿verdad? Qué sé yo, o que hayan escuchado ustedes que tiene INSAFOR, que ofrece, ¿verdad? Algún técnico o algo, usted puede poner ahí qué desea ese. Y los comentarios, ¿verdad? Ahí usted pone en lo que usted está a favor, ¿verdad? O pues en lo que usted quiere que se mejore, ¿verdad? Al darle enviar, por favor, los screenshots me los mandan con su nombre completito, ¿ok? Bien, aquí tenemos a Ana María, gracias. Gracias, Patricia. Lisette, muy bien. ¿Estamos entonces hoy sí? Teacher. Dígame. Aquí ya estoy yo, ¿a dónde me dice enviar? Y eso, el screenshot, ¿cómo se hace? Vaya, Mauricio, ¿usted le da enviar? ¿Está en el teléfono o está en computadora? No, estoy en computadora, en una laptop. Vaya, entonces arriba, no sé si dónde esté su botón de encendido, pero hay una linecita en donde usted tiene suprimir, inicio, página anterior, página posterior, avanzar una página, al fin y todo eso, ¿sí? Arriba, después de las teclas F de función, ahí hay una que dice screenshot o dice imprimir pantalla, imprint, algo así. Entonces, cuando le sale el mensajito ese, usted le pone esa teclita, ¿ok? Presiona esa tecla. ¿Listo? Screenshot, dice. Permítame que ya me aturdí aquí. No, vaya, tranquilo, Mauricio, porque la necesitamos, su screenshot. Vamos a ver, usted le va a enviar. Explíqueme de nuevo, de nuevo, porque ahorita sí, realmente estoy perdido. Vale, entonces, ya le dio a enviar, permítame. Póngale enviar. Ah, va, lo voy a dar a enviar. Ajá. Ahorita, permítame. Ok. Vaya, ahorita le ofreció gracias, ¿verdad? Gracias. Vaya, váyase en el teclado de su computadora, ¿sí? Hay una tecla que dice imprimir pantalla, IMPR, PANT. Después de todas las teclas F, F1, F2, llega la F12. Ah, pues por ahí, en esa zona, va a encontrar imprimir pantalla. Imprimir, sí, dice imprint. Eso, va, ahí hágale solo púchelo. Solo púchelo. Ya lo y puché. Ahora ahí en el ¿el WhatsApp lo tiene abierto en la computadora? Sí. ¿Sí? Va, sí. Entonces váyase al WhatsApp. Pero abre el WhatsApp. Se me quedó congelada la máquina aquí. Cuando le tomé la fotografía, se me quedó congelada. Teacher, a mí se me borró y estoy llenando nuevamente la información y estoy en la fecha de inicio. Ok, la esperamos, la esperamos. Hágalo. Y la fecha de inicio fue el 23 de junio. El 23 de junio. Sí. Entonces usted pone aquí en la cajita de selección, mire. Ahí. Y luego tiene una flechita para atrás para que le dé para junio. Marca en el 23 un clic. ¿Ok? ¿Pudo, Dilcia? Me aparece doble el calendario y no puedo ver el 23. ¿Y si lo digito? No, no se puede digitar. Tiene que ser seleccionado ahí. O sea, tiene que abrir el calendario. Ajá, pero me aparece como doble calendario. ¿Cómo doble calendario? Me aparece, o sea, 22 de junio, aparece hasta el 11 y luego todo el calendario. No sé si le puedo dar borrar o cerrar. Ya está mandada. No se me va a volver a borrar la información. No, no comprendo realmente qué es lo que está viendo, pero busque el 23 de junio. Ajá, es que estoy y se ahí. Se pone ahí en el 23, hágale clic en el 23. Usted hace clic ahí en el 23 y ya. Uh-huh. ¿Ya se lo agarró? Aparece.
Mauricio pudo. Pero, sí, ya. Sí, hoy revise sí. Porque ya lo mandé por WhatsApp. Revise si le llegó. Ahorita voy. Ya pude. Sí, ya pude. Sí, Mauricio, ya cayó el suyo. Ya cayó el suyo. Gracias. Bueno, hoy sí, Dilcia, vaya. Y en la de finalización es el 20 de julio, que es hoy, ¿verdad? Igual. Sí, ya lo pude poner. Ok, muy bien. Bien, ¿estamos completos? ¿Cuántos tenemos por acá? Gabriel, ¿qué me mandó usted? No, teacher, no sé, lo decía enviar, pero eso mandó, teacher. No, no es eso. Teacher, pero no sé por qué. Se supone que le di compartir eso, permítanme. No, no me tiene que compartir, tiene que tomarle como la foto a lo que está viendo en la pantalla. Capturas. Eso es captura, sí. ¿Ya estamos todos? Yes. Okay, quiero yes, el comentario es opcional, ¿verdad? Sí, el comentario es opcional, así es. Es opcional. Ok. Listo, ¿verdad? Ahí acuérdese, Dilce, cuando le dé enviar, tiene que darle el screenshot. Tiene que hacer la captura de pantalla. I forgot the name in Spanish. Yeah. Ok. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ready. Ok. Bien, son las 9:06. Gabriel, esperemos que sí lo haya enviado. No, es que no, ahorita no le voy a enviar, solo estoy haciendo la captura para mandarla al WhatsApp. No, es que la captura tiene que ser en donde dice gracias, que la respuesta se ha enviado. ¿Le doy a enviar? Sí, tiene que darle enviar y le va a salir en la siguiente pantalla, gracias, la respuesta se ha enviado. Ah, y ahí hago la captura. Exactamente. Ah, ok, teacher, gracias. Ok. ¿Estamos listos, sí? Yes, teacher. Quiero verificar que no me falte nadie, permítanme, porque si no, no me lo aprueban. A ver. Sí, ahí estamos ya. Ok. Ya solo me queda Gabriel que no lo ha mandado todavía. Y Dilcia, ¿verdad? O ya lo mandó. No, Dilcia no lo ha mandado tampoco. Hoy sí, Gabriel. Muy bien. Y otra cosa estaba haciendo, teacher, estaba perdido. Sí, ya lo vi, pero está bueno. Es que así se va aprendiendo. Siempre tengan en mente este proceso para que ya en la próxima ya sea más fácil. Todos los módulos hay que hacer una encuesta de satisfacción. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar entonces con la clase. No, perdón. Dilcia me falta, ¿verdad? Ok. Yo creí que ya nos íbamos, teacher, por ser el último. Ay, qué galán fue. Era, no, qué barbaridad. No, ahora vamos a salir hasta las 11. Sí, le gané, Gabriel. Hasta las 12, teacher. Sí, es que ahora por ser último día, pues tenemos que agarrar la hora más para terminar todo el manual, ¿verdad? Teacher, bueno, que ya lo finalizamos. Teacher, ¿y cuándo iniciarían la otra clase, el otro módulo? Fíjense que de la convocatoria de ustedes no tengo una fecha. Solo sé que la siguiente convocatoria empieza el 25 ya, ¿verdad? No sé la de ustedes qué fecha exactamente empieza. Quizás unos días adelante. Y van a mandar... Julio. Sí, pero van a mandar la misma información que mandaron en este, igual idéntico la información. Sí, para así uno es. Poder ingresar, ¿no? Ingresar de nuevo. Pero ya serían otros códigos, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y le van a enviar también todos los datos así por email. ¿No ha enviado sus documentos todavía, Mauricio? ¿Cómo no? Ahora los enviaron. Ok. Bien, entonces vamos a seguir con lo que falta de la clase, ¿sí? Vamos a ver una pequeña conversacioncita después de leer la última parte que tenemos acá de cómo se usa could y cómo se usa can, aunque ya lo hemos visto en acción, ¿verdad? Pero vamos a leer ese pedacito solo para que veamos que hemos finalizado el manual, ¿ok? Todo lo que hemos hecho, vea que ni sintieron que tocamos todo el manual. ¿Va que no sintieron o sí sintieron? No. Nos terminamos toda la unidad 4 ayer, ¿no se dieron cuenta? Por la forma como usted expresa las clases. ¿Verdad? Por ahí va la cosa. Pero miren, ahorita vamos a ver ahí, nada más. Ya lo envié, Ticha. ¿Cómo? Ya lo envié a WhatsApp. Ok, Dilcia, gracias. Muy bien. Yamilet, ¿verdad? Muy bien. Sí. Dígame, Gabriel. Sí. Vuelve a pedir el grupo. Que les pida este. Ah, lo que pasa es que yo, como es por sorteo, ¿verdad? Es por sorteo. Yo con gusto, yo les digo, mire, pero no funciona así aquí. En Instagram funciona por sorteo, sí. Mira, fuera chivo que lo hicieran quizás cada 6 módulos que cambiaran esto. Como son 18 módulos, ¿verdad? Sí. Cada 6 módulos deberían de cambiar, teacher. Verdad, tienes razón, fíjese. Sí. Bueno, vamos a leer nada más este pedacito para que vean ustedes que hemos finalizado, ¿ok? Déjenme ver por acá. Ah, sí, ya, miren, estamos en la 48, miren, acá, ¿ve? Y entonces, esta es la gramática de esto, ¿ok? Esta es la gramática. Es muy importante aprender la gramática, pero es mucho mejor cuando lo aprendemos en contexto y en acción, ¿verdad? En una conversación o haciendo oraciones, diciéndolas, ¿ok? Pronunciando esas estructuras. Entonces, veamos. The modal verb could is used for polite and formal requests. Miren, aquí van a encontrar la estructura. ¿Cómo es la estructura? Could at the beginning. Of the question. Remember, this is a question because it's a request. Es una pregunta porque es una, estamos pidiendo algo a alguien, algo. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, could, luego va el subject, luego va el verbo, the verb. Base form. Yes, in the base form, remember. Ahí no cambia absolutamente nada para ningún pronombre. Todos los pronombres igual. Could, igual el verbo en su forma base. Y cualquier complemento, ¿sí? A mayor explicación o a mayor especificación de lo que queremos, mejor va a ser el resultado, ¿verdad? Mejor va a ser el resultado. Entonces, tratemos de usar todo el vocabulario posible, ¿verdad? Por asociación podemos hacer eso. Veamos el ejemplo. El primero que tenemos acá. Could you write this report, please? Could you write this report, please? Plural, right? Plural. Yeah. ¿Ya ven? Plural. No cambia en absoluto, ¿verdad? No cambia. Miren, you no cambia el verbo, ¿ok? Could, subject, verb, and the base form, and the complement, and the question mark. Tiene que ir el question mark, ¿ok? Si no, no es pregunta, ¿ok? Vamos a ver number two. Could you deliver these letters today, please? Could you deliver these letters today, please? Ok. ¿Puedes repartir estas cartas, por favor, hoy? Ok. Exacto. Estas son las formales y amables. No, esto depende de a quién me voy a referir que me pida, que me haga ese favor o haga esa acción. Ahora, como les decía, cuando hablábamos del quién, en cualquier contexto, cualquier grado de confianza, ok, can is used to ask informal requests, ok, se usa exactamente igual,
Okay, la estructura gramatical es exactamente la misma. Can at the beginning. Ajá. The subject. Plus subject plus verb. Verb. Base form. Mm-hmm. Plus. Plus complements. The complement. Plus, mm-hmm. Plus question mark. Question mark. Mm-hmm. Let's look at number two. Can you help to deliver these letters today, please? Okay. Aquí le falta el to, miren. Aquí sí falta el to, porque después de help, usamos to o usamos un ing. Este verbo requiere el to después. Entonces aquí se les pasó, por eso están bien separadas, miren. A ver, can you help to deliver these letters today, please? Okay. Y este ejercicio que tenemos por acá, lo vamos a ir a hacer allá en el slide, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Write 5 requests that your boss could ask you next week. Acordémonos que decíamos que el jefe nos puede hablar como desee, ¿verdad? Normalmente el jefe es muy respetuoso, pero nos trata de vos, ¿verdad? Normalmente, ¿se han fijado? Un jefe normalmente trata como con un grado diferente de confianza, ¿sí? Entonces, vamos a ver y hacer estas, ¿sí? Acá. Okay. Aquí tenemos ya dos ejemplos, uno con could y uno con can. ¿Sí? Okay, veamos. Could you please send an informative email to the team? Le podríamos poner please, okay? Please puede ir al final. Ok, o puede ir después del sujeto. Could you please? Ok, aquí igual. Si yo lo puedo poner al final, o lo puedo poner, can you please deliver the office supplies today? Ok, donde usted mejor lo quiera decir, ¿verdad? Más si se le olvida, no importa, lo puede decir al final, ¿verdad? Please. Entonces, leámoslo. Number one, could you please send an informative email to the team? Can you deliver the office supplies today, please? Vamos a ver. Leámoslos. Could you please send? Could you please send an informative email to the team? To the team. Send an informative email to the team. Mm-hmm. Very good. Number two. Can you deliver the office supplies today, please? Very good. Ahora sus ejemplos, ya sea con can o con could. ¿Qué le podría pedir su jefe el día de mañana? Could you please make plan production plan? Okay. Mm-hmm. Could you please make production plan, please? Okay. Si ya dijimos please allá, ya no volvemos a decir. Okay. Sorry. No problem, no problem. Could you please make the production plan? Very good. Mm-hmm. Vamos a ver otro. Permiso en inglés, ¿cómo se dice, teacher? ¿En qué contexto? Permiso de. De trabajo, permiso. Bueno, take time off. O. Sí, permission, pero no es permission. En este caso sería como. Ask. Ask for time off. Ask for time off. Uh-huh. Can Thank you? Okay. Can you give me some time off? Okay. Uh-huh. Mm, también, can I ask for permission? También sonaría bien. No estaría mal. Okay.
Uh-huh. Pero este es que usted le pide al jefe. Ahora, queremos hacer que su jefe le pida a usted. Cosas que su jefe le pide a usted. ¿Qué cosas le pide su jefe a usted? For example, in my case, can you send me the delivery plan? Okay. There you are. Plan or schedule? Yeah. Plan or schedule? Okay. Because uh-huh. The delivery schedule plan? Okay. Okay. Yes. Good. Very good. A ver, otro ejemplo de que cosas que su jefe les pide. Could you give me the quality report? Okay. Could you give me the quality report, please? Mm-hmm. Give me the quality report, please. Very good. Mm-hmm. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? You open a new service request to create users. Okay. Could you? Or can you? ¿Cómo le diría su jefe? Can you? Okay. Can you? Can you open? Sorry. Can you open the new? Users? A new service request. Oh, a new service request. Okay, very good. Can you open? Open is like start or open is a file? It's a file, it's like a form. Oh, okay. Ajá, como submit or to start, en este caso, ¿verdad? Ok, open, it's ok también. Sí, sí, ya, ya comprendí cuál es el contexto. Ok, can you open a new service request, please? Very good. Mm-hmm. Nice. Bien, entonces, ya que tenemos todo esto y que ya sabemos cómo pedir algún algo o que nos piden algo, ya sabemos cómo reaccionar y decirle, sure, no problem, it's okay, that's okay. I will stop sharing this, okay. Y nos vamos a esta parte de acá, que es una conversacioncita. En donde solicitamos información, information, and we talk, right? This is a role play that we are going to do right now. So let's role play. Voy a leerlo, ¿ok? Aquí en estos espacios iría quien, las dos personas que están hablando, ¿verdad? En este caso el que contesta y en este caso el que está llamando, ¿sí? Entonces, good evening. This is Carmen speaking. Good evening. May I speak to Mr. Vieira, please? I'm afraid he's out of the office at the moment. Would you like to leave a message? Yes, could you please tell him to call me as soon as he gets back? Sure, could you tell me your name? I'm, let's see, Raquel Abigail from sparkle.com. Can I have your phone number? It's 403-422-6618. Is it 403-422-6618? That's right. Thank you. Okay, have a nice day. Entonces, esta es una conversación, ¿cómo creen ustedes? ¿Muy amable o una conversación nada amable? ¿Cómo la miran ustedes? It's a polite conversation. Okay, it's a very polite encounter, right? Es un encuentro muy, muy amable, ¿sí? Y normalmente así debe ser en nuestro ambiente laboral, más un cliente, más XX que sea, ¿verdad? Puede ser hasta el jefe encubierto, undercover boss, ¿verdad? Que nos está llamando. We have to be
polite. Vamos a ver entonces. Iniciamos acá el juego. Vamos a ver. Vamos a pedir a Dilcia y Jorge Antonio. Ok. Jorge Antonio A, Dilcia B. Good evening. This is Jorge speaking. Good evening. May I speaking to Mr. Vieira, please? I'm afraid he's out of the office at the moment. Would you like to leave a message? Yes. Could you please tell him to call me as soon? Soon as swing. Soon. Soon as he gets back. Sure. Could you tell me your name? I am Jamilek from sparkly.com. .com. Can I have your phone number? It is 4. Oh. Oh. 3. 4. 2. 2. 6. 6. 1. 8. Is it 403-422-6618? That's all right. Thank you. Okay. Have a nice day. Very good. Very good job, guys. Bien, ¿qué significará esto de I'm afraid? A ver, I'm afraid. ¿Cómo estoy a cargo? Temo o lo lamento. Eso, no. Eso, lo temo o lo lamento, pero no de miedo, ¿verdad? Aquí no, siempre es la misma palabra de temer, de miedo, afraid of, pero en este caso es una frase muy polite para dar como una excusa por lo que no se lo puede pasar, ¿verdad? A la persona. Entonces, me temo que, ¿ok? I'm afraid he's out of the office at the moment, ¿ok? Teacher, vamos a ver, dígame. When I use may is similar when I use could. Both are the polite. Yes, they are polite. Tienen un uso muy diferente, pero en este caso de conversación, pues sí, es similar. Pero may es mucho más amable, mucho más polite que could. Uh-huh. Okay. May es como para hablarle a el niño en la escuela, le habla a su teacher así, okay? May I, para pedir permiso, may, ¿sí? Uh-huh. May I, para pedir permiso más que todo, okay? Okay. Ask for permission. Ahora, may también es mucho más polite, pero también se usa más para posibilidad, okay? ¿Será posible que? Okay, algo así. Okay, bien. Thank you. Good. Vamos a ver, 2 volunteers, 2 voluntarios. There you are, Eric. Hey. Eric is A. Uh-huh. And who's the other one? Mauricio? Okay. Okay, Mauricio B. There you are. Okay. Role play. Good evening. This is Eric speaking. Good evening. May I speak to Mr. Villeda, please? I'm afraid he's out of the office at the moment. Would you like to leave a message? Yes. Could you please tell me him to call me as soon as he gets back? Sure. Could you tell me your name? I'm Mauricio from the speakly.com. Can I have your phone number? It is 403
4226618. Is it 403-4226618? That's right. Thank you. Okay, have a nice day. Very good job. You did a very good job with this role play. Vamos a ver entonces, acá. Esta es una conversacioncita en donde vemos que pedimos información. Could you tell me your name? Would you like to leave a message? An offering? Could you please tell him it's a request? Okay. We use could and can to speak politely, to talk to the people politely. Okay. Vamos a ver esta otra conversacioncita. Esta es reportando, okay? Solicitando ayuda, reportando un problema, okay? Vamos a ver si le agarran el sentido a la primera. Good evening. This is, how can I help you? Good evening. My name is from. I'd like to report a problem with the projector. What seems to be the problem? I'm trying to project a presentation in the auditorium, but it doesn't show any image. Can you help me, please? Sure. Just let me ask you some questions. Are you using a USB cable or HDMI? No, I'm using a USB memory. Can you check if the lens cap was properly slid in? Oh, I see now. Thank you very much. Okay, have a nice day. Ajá, what happened here? A ver. Los que leyeron el artículo que les posteé en la plataforma, lo cacharon, ¿verdad? Hay muchas cosas que son como bien obvias, ¿sí? Son como bien obvias. ¿Qué le pasaba a la pobre señora? A ver. Tenía tapada la lente. Sí, por eso no podía ver ninguna imagen. Ok, it was obvious. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a irnos a... A ver. ¿Qué por acá tenemos? En el manual había una actividad en donde nosotros teníamos que llenar una complaint form, ¿sí? Una complaint form. Ya vimos dos conversaciones de ejemplo, ¿sí? Entonces ustedes van a ir a conversar para poder llenar el formulario ese, ¿sí? ¿Se recuerdan de la complaint form? ¿Se recuerdan de las preguntas que hacíamos para pedirle la información a las personas? A ver, ¿quién me da una pequeña explicación así rapidito? Complaint for they are complaining how many phone number and what phone number. Yes, of course. We ask for personal information, address, right? Address. Very good. We request all the personal and work information of this person who's calling, reporting this claim, right? They want to file a claim, okay? Entonces, tomando de ejemplo estas dos conversacioncitas, se las voy a pasar por el, creo que no voy a poder, permítanme. No se va a poder de esta manera. Vamos a ver, pero sí tiene que poderse. Sí, creo. Momentito. Lo que pasa es que como por la misma situación que pasó al inicio, tengo una conexión bastante inestable. ¿Se acuerdan ustedes de los picapiedra? The Flintstones.
Do you remember the Flintstones? ¿Y se acuerdan de aquel que repartía los periódicos? ¿Cómo se llama? Arnoldo, creo que se llamaba. ¿Se acuerdan de ese niño que invitaba a Pedro Picapiedra a ir a jugar béisbol? ¿Se acuerdan? Ah, pues yo les cuento así porque cuando así se traba la máquina o algo, yo le hago igual que ese Arnoldo cuando iba a batear el Flintstone. Y le decía, fiscalo, no, perdón, al revés. El Pedro Picapiedra le hacía a Arnoldo, fiscalo, fiscalo, diablo panzón, fiscalo, fiscalo, diablo panzón. Sí, sí, sí. Ajá, ¿se acuerdan ustedes de eso? Sí. Así le digo. O a veces sí chuleo mi máquina, pero miren, no quiere abrir mi WhatsApp aquí en la máquina. Esta cosa sí que está como un poco seria. Ok. Bueno, mientras eso sucede, voy a intentar nuevamente compartirlas y ustedes agarren ahí mientras yo ya se las puedo enviar, ¿ok? A ver, va la primera, si quieren hacer el screenshot antes que otra cosa pase, para los que no lo han hecho. Pero avísenme para sonreír yo por si estoy ahí. Vaya, esa es la primera, ¿ok? ¿Listo? Agarren el screenshot. Sí. Ok, y ahora esta. Ok, ahora esta. Ajá. Agarren el screenshot ahí también. Ok. ¿Listo? Voy a sonreír. Yes. A ver. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a los breakout rooms. Y ustedes tienen que llenar ese formulario preguntándole a su compañero. Ok. Perdón. Perdón. Uh-huh. Disculpe, teacher, no, aquí era. Oh, ok. Entonces, van a utilizar toda su imaginación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pedirle su información profesional de una manera amable. Could you please tell me? Can you give me your email address? Can I have your phone number, please? Ok. ¿Acordamos de todo? Para que hagamos una pequeña conversacioncita para que podamos llenar ese formulario. El formulario está on page 46, ¿ok? On page 46. ¿Estamos ya todos en sintonía? Yes, teacher. Vaya, expliquemos qué vamos a ir a hacer porque cuando llegamos allá no vayamos a preguntarle, mire, ¿usted entendió qué dijo la teacher que íbamos a hacer? Y usted lo tiene, agarró usted el screenshot. No, ¿verdad? Entonces, que todos sepamos lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Que de acuerdo al diálogo que tenemos ahí, vamos a tratar de llenar el formato este que tenemos en el libro. Exactamente, sí. Una conversación muy formal para poder llenar. Uno de ustedes es el agente y el otro es el que está llamando, reportando el problema, ¿sí? Así es. Vamos a ver entonces. Ok, teacher, el formato está en ¿cuál página? Page 45. Página, perdón, 46. 46. Ok. Pero los screenshots, yo solo agarré el segundo, me faltó el primero. Ok, es que yo estoy tratando que todavía cargue mi WhatsApp para podérselos enviar. ¿Verdad? Eso era para que avanzáramos. Ahorita le voy, por ahí le van a caer ya los dos, ok. Vamos a ver, porque estoy en otra pantalla creando los grupos. Y vamos a ver. Ahí está. Ya casi les voy a enviar esas conversaciones. Sí. Oh, thank you very much. Was it Juan José? No? Okay. Nos queda un grupo de tres, ok, ahí se la arreglan, ¿sí? Listo. Everybody joining your groups. Una conversación para llenar ese formulario. Uno reporta el problema y el otro llena el formulario.
Silvia Patricia. ¿Puede unirse, por favor, a su grupo? Could you please join your group? Buenas noches. Ay, estoy teniendo bastante problema con el audio. Hello. Hi, teacher. Hi, Osvaldo. Teacher, so, con el tema del cuadro sería desde el principio, donde dice night of the complete. Yes, complaint form. You have to ask questions like in a conversation, right? To request the information of each person. Okay. Personal information and work information, right? Remember, it says work, phone number, email address, right? So that's personal and work information. Date es edad, ¿verdad? I'm sorry? Date es edad. No, no, no. Date es la fecha. No, no, no. Tampoco de nacimiento, porque entonces sería birth date. En este caso es la fecha en que usted está ingresando. Está ingresando la forma esa, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Ok, teacher. Ok. Ok. Está teacher solo con... No, te va a dar. Tell me. Consulta, con lo de dice computation information, la información, no sé si, bueno, como ella, anoche, ayer no estuve muy pendiente de prácticamente de la clase, no sé si tiene alguna foto de esa, de cómo se completó el cuadro, para tener una idea, teacher. No, I have no example. I have no example. Maybe your classmates, tal vez alguno de ellos, Raquel o Jorge, tengan y se la puedan facilitar. Ah, para tener una más que teacher. All right. Okay, thank you, teacher. All right. Ya voy a ver si tengo el foto. Ah, okay. Pues, quiero ver si la copio. Es main, M-A-I-N. Could you please tell me your street address? Vaya, pongámosle esa. Esa le ponemos. Ajá, la que ayer nos enseñaron. Main. El teléfono, mi teléfono no da tono. ¿Cómo te dice? My phone. No, no give me tone.
I phone. Does not give tone. Not. My phone doesn't. Doesn't ring. My phone. Doesn't ring. Ahora otro problema que podíamos tener. Vayan ahí a sus notas. Go to your notes. Y acordémonos que teníamos una lista de problemas que pueden tener. Thank you. All right. My computer. My computer. Freeze screen. El pantalla congelada. Freeze screen. Lo otro que tenemos también es el que se cierran los documentos de repente o I delete a document or file. I delete document. Hello, Silvia and Fabiola. Hola, teacher. Hello, Fabiola. How are you doing here? ¿Cómo les va por aquí? Pues creo que, bueno, no lo estaba haciendo aparte. No contestó Silvia. Primero, y de ahí se desconectó. Oh. Okay, what number is this room? Let me see. Okay, por aquí está Juan Emilio ahorita tratando de entrar. Juan Emilio, ¿estaba con usted? No, solo estaba Tania. Tania. Pero ahorita creo que entró Silvia, pero no me había fijado. Por ahí está Silvia, pero no contesta. Yo creo que tiene problema también porque le costó llegar hasta acá, hasta la sala. Quizás por la señal igual. Sí, la verdad que está dando bastante problema la señal. Mire... ya ve, se nos fue. Si gusta, la voy a pasar a otra sala, por lo menos para que escuche ya en lo que van, ¿sí? Y se una con ellos. ¿Ok? Está bien. Como operador, sí, o algo así como operador.
Sí, ¿verdad? Sí. Prospector Flame. Sería como, sure, my name is Sandra. Complainer. Vaya, lo demás ya lo tenemos, ¿verdad? Ajá. Y las preguntas, pero ver. You had trouble, right, with your connection, Juan Emilio, Silvia? Sí, tuve problemas de conexión. Hola, teacher. Y hasta ahorita se me sale y me cuesta volver a entrar y así he estado. Okay, no problem. We are about finishing, ok. Ya casi vamos a finalizar, ya los vamos a llamar a todos para acá, ok. Así que okay. Yo creo que se quedan por acá, sí. Ok, ok. Ok. Okay, everybody's back. So now we want to listen to the conversation of, let's see. Vamos a empezar de los grupos de abajo hacia arriba, ¿verdad? Para no empezar con el número uno. Vamos a ver. Group number seven. Le tocaría mostrar lo que ustedes fueron a hacer, su conversacioncita, ¿verdad? A Gabriel y a Guadalupe. Hello. Gabriel en Guadalupe, a ver, muéstrenos cómo platicaron para poder llenar ese formulario. A ver.
No la terminamos de completar, teacher, estamos. Comience, usted comience y hasta donde se hayan quedado. Pues la primera era printer. Vaya, digamos que es una llamada telefónica y entonces yo hago tilililililili. ¿Quién contesta y quién reporta? A ver. Sería Ana. Ana, has Ana y responde Mr. Villeda. Oh, ok. No lo hicieron como una conversación, sino que solo hicieron las preguntas, por decir así. ¿Sí? Ajá, sí, sí, correcto. Ok. Díganme qué preguntas hicieron, a ver. Llenamos solo los espacios donde hacía falta el nombre. Exacto. Entonces, ajá, decíamos que había que hacer una pregunta para una conversación muy amable entre el agente que está recibiendo el reporte, que está llenando pues el complaint form, y la persona que está reportando la queja, ¿verdad? O el problema. Entonces, no hicieron preguntas así como, could you please tell me your name? Oh, sure, my name is... En eso estábamos, teacher, cuando nos tocó. Teacher, que quede como tarea para mañana. ¡Ah, qué chulo! ¡Ajá! Es que todos nos quedamos a media, teacher. Me llegó, no. Me llegó. Vale, entonces lo graban, lo graban y lo suben, ¿ok? Lo graban y lo suben y lo vamos a subir a YouTube las conversaciones, ¿ok? Vale, entonces me lo van a grabar y así. Entonces vamos a ver, ¿quién sí hizo conversacioncita? Vamos a ver, ¿quién sí hizo conversacioncita? Vamos a ver. No, no me digan que nadie, no se escondan, no se escondan. Yo oí varios grupos trabajando muy bien. Ok, bueno, todos estuvieron trabajando bien. Lo que pasa es que no quieren presentar la conversación. Vamos a ver. A ver. Tengo por acá Jorge Antonio y Juan José. A ver. Okay, teacher. Let me see. Good evening. This is Jorge. How can I help you? Good evening. My name is Juan Jose from Quality Department. I'd like to report a problem with the projector. Okay, but I need some information, please. Sure. Could you tell me your home number, please? Okay, my home number is 503-2522-5510. Thank you. Could you give me the work phone number? Sure, my work phone number is 21-22-31-32. That's right. Could you tell me your location? My location at the street name at my workplace is Loma Linda Street in San Salvador City. And the last one, please, could you give me your email address? Sure. I'll spell my address, email, jjosehaa@gmail.com. Thank you. Now, what seems to be the problem? Okay. I'm trying to project a presentation in the auditorium, but it doesn't show any image. Can you help me? Sure. Can you help me? Sure. Just let me ask some question. Are you using a USB cable or HDMI? No, I'm using a USB memory. Can you check if the lens cap was properly slid in?
Oh, I see now. Thank you very much. Okay. Very good job, guys. Very good job. Excellent. Eso era lo que queríamos. A ver, ¿alguien más lo hizo así? Yo sé que todos lo hicieron así. Vaya, vamos a escuchar, a ver si podemos escuchar ya el último grupo. El que se va a llevar el premio ahorita, el trofeo, vamos a ver. Al mejor grupo. Ajá, ¿verdad? Y ahí todos, todos, sí, sí, sí. A ver, tenemos por acá. A ver, estábamos, como voy de abajo para arriba, ok. ¡Qué bueno! Vamos a ver, aquí tenemos a Patricia Lisette y a Sandra Patricia. Tocayas, vamos a ver. Hello, girls. Hola, igual nosotros no lo hicimos así, solo empezamos a llenar el formulario. Ok. Porque teníamos dudas, pero el otro sí no lo terminamos. Ok, pero ¿se hicieron las preguntas? No. Oh, ok. Ok, la idea era que lo hiciéramos preguntando, ¿verdad? Con could and can. Muy bien, hemos finalizado. Hemos finalizado, hemos llegado ya al tope. Así que, bueno, de aquí para allá, pues ya queda en ustedes, ¿verdad? Practicar. Me preguntaban si yo les podía dar un consejo de cómo mejorar el improve your English. Miren, la primera cosa que yo les sugiero es que vuelvan a ver los videos de este módulo en lo que están esperando el otro módulo. ¿Por qué? Porque va por temas. Entonces va como focalizado y es mucho más fácil ir retomando algo que ya estudié. Entonces, ir con paciencia paso a paso para poder ir construyendo el vocabulario, ¿ok? Así que ese es mi mejor consejo, que vuelvan a ver los videos del módulo 2 en lo que esperan que inicie el módulo 3, ¿ok? Teacher. ¿Sí? Pero sí, oí que hoy va a comenzar bien rápido el módulo 3, si empieza el 25. Sí, esa es la convocatoria que viene, pero ustedes no creo que estén en esa convocatoria todavía. Puede ser unos días más adelante. Uh-huh. Ah, ok. Thank you. Acuérdense que como viene la vacación de agosto también, ¿verdad? No Exacto. sabemos cómo, qué fecha les queda a ustedes. Así que, pues, hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar. Okay. Puede ser que sea en esa misma semana, ¿verdad? Del 20, antes de finalizar, julio, no lo sé. No lo sé. Y ahí en el email que les envían para los documentos en la convocatoria, ¿no les pusieron? No dice la fecha, solo pide. Ni la tentativa. No, solo pide que se manden los datos. Ok, ok. Sí, no, esa seguro. Información se las debo, esas sí no las tengo para ustedes, okay, lo siento, sure. Sí. Thank you. Bueno, ha sido un gusto haberlos encontrado en el camino y espero pues que hayamos cumplido los objetivos, ¿verdad? Y que ustedes pues se sientan contentos, espero yo, ¿verdad? Así que pues hemos llegado al final, todos ahorita con el pañuelo, ya vi que Jorge está llorando. Sí, bueno, un gran abrazo de mi parte y pongámosle, echémosle ganas. No está permitido renunciar. Please don't quit. Never quit, okay? Never quit. Please keep going. Okay? Keep it up, okay? Bien. Hay todavía una sesión available, ¿verdad? A ver el que se quiera quedar a la fiesta, porque hoy tenemos la fiesta de graduación nosotros aquí, ¿verdad? Entonces, ¿quién se quiere? Ajá, ¿quién se quiere quedar? Bueno, solo déjenme pasarles la última vez la lista, por favor, para que quede en constancia y eso sí, vamos a hacer una fotografía. Así que todos, por favor, turn on your cameras and smile, ¿ok? Pongan su sonrisa más sexy, ¿ok? Vamos, a ver todos encendiendo su cámara. Va la foto de grupo de promoción. Vamos a ver, todos sonriendo sexys, muy bien. Ahí vamos, muy bien, casi, casi. A ver,
Va, a la, eso, muy bien, muy bien. A ver, nos falta, no sé si Silvia podrá y Fabiola podrán. Sonrían, pues. A la una, a las dos, eso, Silvia, muy bien. A la una, a las dos y a las... Ok, ahí los tengo, por ahí se los vamos a pasar. A ver. Para que se miren qué guapos. Esta es la foto de promo. Ok. Ahí está. Ya se las mandé por ahí. Están bien lindos, bien guapos. Solo voy a pasar la lista. Acuérdense que hay que decir presente, ¿sí? Sí, ahí está la, la balanza. Ana María Portillo Márquez. Presente, teacher. Eso. Dilcia Yamilet Hernández Sánchez. Present, teacher. Eso. Eric Osvaldo Herrera Calderón. Present, teacher. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Present. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Present, teacher. Eso. A ver. Guadalupe del Carmen Silva Salazar. Present, teacher. Jorge Adalberto Mengíbar Arévalo. ¿Se nos fue, Jorge? Present. Ok. Jorge Antonio Sánchez Quiñones. Present, teacher. Ok. Juan Emilio Gabriel Montes Escobar. Present, teacher. Juan José Herrera Alvarenga. Present, teacher. Mauricio Antonio Velázquez. Present, teacher. Eso. Osvaldo Ernesto Tobar García. I am here, teacher. Patricia Lizeth Argueta Pérez. Present. Present. Eso, muy bien, Junior. Muy bien, muy bien. Raquel Abigail García Elías. Present, teacher. Eso. Sandra Patricia Ramos Mejía. Present, teacher. Eso. Silvia Patricia Martínez Artiga. Present, teacher. Muy bien. Tania Karina Moreno Amaya. Tania Saraí Mazariaga de Carranza. Ya se nos fue, ¿verdad? Ok, pero ahí estamos. Muy bien. No se les olvide que tienen que subir su examen final el día de hoy, ¿ok? Hoy tiene que quedar antes de las 12, tiene que estar subido. Los que han hecho solo una parte, vayan y revisen su progreso para saber cuál es la que les hace falta y la tienen que llenar, ¿ok? La mayoría ya finalizó. Solo algunos que les envíe ahora los mensajes, por favor, hagamos ahí el caso de completar las tareas. ¿Alguien se quiere quedar en la sesión 1-1? Uno, solo uno. Solo uno, por favor. No, no, es que miren, me regañan. No puedo tenerlos a todos bien solo. Ok, bueno. Ni modo. Solo yo tomaré. ¿Quién se queda? Yo, teacher. Ok, Osvaldo. Bien, bien. Tomaremos chocolate con quesadilla. Muy bien, entonces. No, invítenos a todos. No, es que solo es para la sesión 1-1. Sí. Sale muy caro, hombre, para todos. No son bromas. Just a joke. Ok, have a very good night and see you maybe on the way. Ok, bye-bye. Muchas gracias, teacher. Esperamos encontrarla después. Bye, teacher. Gracias. Bye. Un like para todos, ¿ok? Bye, bye. Good night. Have a good night. Bye. Vamos a ver, Osvaldo. Hello, how are you doing tonight? Okay, teacher. Tal vez lo que no me quedo todavía, teacher, porque igual, a veces por el trabajo, créanme, yo vengo muerto. A veces sí. Yo mejor, que a veces ni me conecto la cámara porque me pongo a comer o algo así, pero así que, pero hago mi intento. Teacher, sí, eso es lo que no me quedo. Necesario. Con el Moodle, nada ajá. Más, que si es tema, yo ando algo perdido, solo me guío alto por el libro. Uh-huh. No es lo mismo.
Ok. Con la compañera estábamos viendo el tema de la completar la información, pero cuando ya comenzamos a redactar, ahí sí me quedé porque yo igual no sabía cómo llenarlo, porque como que tenemos que apoyarnos con would y would. Ahí entendí. Con could y con can, ese caso. Could y can. Okay. Eso era lo que íbamos a usar para llenar los formularios, ¿verdad? Cuando pedimos información de las personas, cuando pedimos información profesional de alguien o que nos explique cuál es el problema, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Usamos can and could. Esos son dos verbos modales que nos ayudan a hacer peticiones o pedirle a alguien algo de una manera muy amable. Ahora, would like to es la estructura que hemos visto, la que usted me dice. Ah, ok. Es muy diferente a solo would. Would no lo hemos visto todavía, ¿ok? Would es un significado diferente, ¿verdad? Pero would like to, la estructura, así como se la puse en el chat, es una forma muy polite de decir want, ¿ok? De decir quiero, sí, quiero. Okay. Digamos que usted quiere reportar un problema, como veíamos en la unidad 4, ¿verdad? Que va a reportar un problema de cualquier tipo o cualquier cosa, pero en este caso el contexto era tech support, entonces digo, I would like to report a problem, ¿ok? Y esa es una oración afirmativa, ¿ok? I would like to report a problem. I would like to report a problem. Ah, okay. Aquí en el manual tenemos en la página 42, I think it is, no, it is 43. I'm sorry, 43. Page 43. En la 43 tenemos ahí la gramática de would like to. Es completa, ¿verdad? No solo es would, no solo es like. En este caso es would like to. Y significa yo quiero. Entonces, veamos ahí, tiene la gramática en ese cuadrito. Permítame que está algo lento esto para bajar. Ahorita casi llego. Y esas son oraciones afirmativas, las que tenemos ahí en esa página 43. La voy a poner. Ah, ok. Para que vea cómo funciona esa estructura. Mire, por acá. You would like to say what you want, especially when making offers and requests. Con would like to podemos hacer solicitud, pedirle a alguien algo, se llama request. O podemos ofrecer a alguien algo con esta estructura. Ah, estas que están acá, estas que están acá de ejemplo, son afirmativas y es diciendo, por ejemplo, la primera, she would like to send the reports today. Ella quiere. Okay. Ella quiere enviar los reportes hoy, pero lo está diciendo, esta persona lo dice de una manera muy amable, ¿verdad? Como ella quisiera, ¿ok? Ella quisiera enviar estos reportes hoy. Es como la manera bien amable para no sonar así directo y pesado, ¿verdad? Perfecto. Veamos con he. Aquí está la contracción, mire, ya reducido. Todos los pronombres les vamos a agregar el apóstrofe y la D para poner would, ¿ok? Contractado. Se contracta would. ¿Sí lo mira por acá? He'd. Sí, sí, sí. ¿Ok? Yo puedo contractar como I'd, puedo contractar como you'd, ¿ok? Así, I'd. ¿Qué sería I would, verdad? Ok. El you me dijo, ¿verdad? You, todos los you. Pronombres, ajá, con un apóstrofe y una D. Ok. Pero en este caso, lo estamos viendo no solo separado, sino que toda la expresión. Por eso está aquí en negrita, para que se vea que es toda la expresión la que es la que nos permite decir él quiere o él quisiera
conocer o reunirse con los nuevos empleados ahora, hoy en la noche, ¿verdad? O sea que solo se puede contactar, teacher, con I, U, he. No, con todos. No, con todos. Todos. Uh-huh. Usted le pone, perdón, se me pasó por acá. You'd. Se puede con okay. Todos. Uh-huh. Con todos. Sí, con todos. Mire. You would. Ok. Este sería. He igual. He, she, it también. Eat. Y a todos los pronombres para contractar el would le va a poner el apóstrofe y la D. Ah, ok, perfecto. Uh-huh. Ajá, por ejemplo, acá. Es como una forma más amable, como me dice usted, de solicitar alguna cuestión, o reportar, o ya sea querer o querer dar una. Exactamente, exactamente. Pero la estructura completa, acuérdese que es would like to. ¿Sí? ¿Cuándo podemos contractar y cuándo no? ¿O se puede todo el tiempo? Siempre, mire, para cuando uno habla, uno siempre lo reduce. Entonces, por ejemplo, she'd like, he'd like, they'd like, we'd like, you'd like. Hablando. Speaking, okay. Siempre contractado. Escrito, usted lo puede poner como usted quiera, ¿verdad? Puede, okay. Usted decide si lo pone completo como para enfatizar o si lo pone contractado como para reducir, ¿verdad? Ahí no, okay, no es problema de, es con, quizás dependiendo de su propio contexto, ¿verdad? Si usted quiere enfatizar, lo pone entero. Si usted no quiere enfatizar, lo pone contractado. Pero hablando, usted lo va a escuchar a las personas que hablan el idioma inglés, ¿verdad? Nativo, que prácticamente hablan con contracciones, ¿verdad? Hablan okay. Reducido. Uh-huh. Exacto. Entonces usted puede poner todos los pronombres, como decía, ¿verdad? Y todos son would en este caso. Y esto lo hemos visto en el contexto de yo quisiera, yo quiero, ¿verdad? De una, la palabra que nosotros decimos o es para, would like to, el uso es polite requests. Ah, ok, perfecto, teacher. Uh-huh. Ok, hoy sí ya me quedo un poco ya. Ok, ahora could y can. Could lo usamos para lenguaje formal, ¿verdad? Y can para un lenguaje más casual o informal. Siempre son respetuosos los dos. Pero en un okay. Ambiente más casual, digamos, como yo les ponía el ejemplo, ¿verdad? Que usted va a, como les decía yo, la Sarita, o va al súper, va a la tienda, a la pupusería, lo que sea, o a los lugares cerca, usted va a usar can. Okay? Can I have this? Can I have that? Can I have some ice cream? Can I have some cake? Can I have a cup of coffee? En los lugares donde usted va a comprar, por ejemplo, usted pide así. En su trabajo, usted le puede pedir un favor a su compañero de trabajo diciendo can. ¿Okay? Primero va can, luego el verbo y luego el complemento de lo que uno se va a referir. Exactamente, pero eso, okay. Pero esto son preguntas. ¿Okay? El can y el could solo es en preguntas. Este would sí lo vimos en diferente. Uh-huh. Lo vimos en positivo, afirmativo, lo vimos en negativo y lo vimos también en pregunta, ¿verdad? Porque en pregunta es un ofrecimiento, una manera de ofrecer de muy polite, un polite okay. Offering. Ajá, exacto. Uh-huh. El it yes. Would sería it'd, el we would sería we'd, they sería they'd, ¿ok? Y así. Este sería okay, lo okay. Contractado de todos. O sea que con cualquier pronombre usted puede hacer eso. Ahora, lo de can y could lo tiene en la página 48, ¿ok? En su manual. Ahí usted puede ver el uso ya en la gramática, ¿verdad? Ah, correcto, teacher. Solo es como para preguntas más que todo, ¿no? Sí, porque es un request. Esos son pedirle a alguien que haga algo. Entonces, es en pregunta. Y esa manera de solicitar información, solicitar un favor,
solicitarle a alguien que haga algo, ¿verdad? Ah, ok. Sí, aquí en este caso solo es eso. Aquí no hablamos de otro significado, porque can y could tiene su significado, por decir así, literal, que es el verbo poder, ¿verdad? De habilidad. Pero en este caso no. En este caso nos funciona como un verbo auxiliar para poder hablar un lenguaje formal, ¿verdad? Ok. Ah, ok, dicho. Se me acabó la carga. Okay. I was sending a message through WhatsApp. I was texting. I don't know. Please open your mic. Ah, perdón. Pues sí. Okay. Ah, okay. Ya me había hecho 15 preguntas y con el micrófono apagado. Se me acabó la carga. A ver, no hay pena. Me queda claro bien esos temas. Yo no, si ya me... Ok. Ay. Ok. Yo le aconsejo que vuelva a ver los videos, ¿verdad? Tómese el tiempo para ir viendo video por video para que por tema usted vaya diluyendo esas vacíos que le quedaron por las situaciones de trabajo, ¿verdad? Entonces usted ya lo puede ver más pausadamente, ¿verdad? Y le pone stop o le adelanta y ya... ¿Verdad? Usted llega al punto que usted quiere. Sí, esa es la ventaja del video. De hecho, este módulo, no sé si lo van a cerrar, pero sí me gustaría verlo otra vez desde el principio, porque igual yo comencé un poco atrasado, porque como a los 2 días, 3 días, y de ahí que me mandaron el link de un módulo, pero avanzado. No, hombre, no me quedaba tan perdido, pero al mismo tiempo se decía, pues, porque solo en inglés decía, yo no les entiendo. Igual, hasta que me dijeron que se habían equivocado con el link, que no era esa. Oh. No, o sea que lo habían enviado a qué módulo, al 5. Creo que sí, porque todos lo van en inglés. Ah, todos. Ok. Y así como que, cri. Pero dijeron, ya pronto, ya el próximo módulo, usted ya va a soltar lo que aprendió en este módulo. Así que, yo le, mire, ahí en el WhatsApp, en el nombre del grupo, mira usted que tiene un código, es un código largo. Ese mismo código es para que usted pueda encontrar también la lista de YouTube de todos los videos de este módulo. Así que ahí lo puede agarrar, se va a YouTube y pone ese código y le va a aparecer la lista. Ok, ¿y realmente cuándo es que termina el módulo, teacher? ¿El viernes? La plataforma la van a cerrar, sí, el 22. Pero las clases, mañana siempre tenemos clases. No, hoy finalizamos ya. Ah, finalizamos. Sí, hoy fue nuestra última clase, por eso estamos haciendo la despedida, tomando chocolate con quesadilla. Hasta en eso estaba perdido. No, hoy finalizamos ya. Ajá. Okay, ya ahorita ya usted ya se queda de vacación hasta que empiece el nuevo. Por eso le decía yo que agarre uno por uno los temas, ¿verdad? Entonces, con ese nombre que aparece en el grupo de WhatsApp, mira que hay un G16C-P2-06, etc., right? 2022, I think it is. Entonces, con ese código usted busca los videos en YouTube. Y ya puede ir viendo tema por tema, ¿verdad? Ah, ok, perfecto, teacher. Bueno, entonces, teacher, de antemano le agradezco ahí por el tiempo que se tomó con nosotros, por la verdad no que problem. Fue bien interesante y la dinámica que ocupa es bien llamativa, me gusta. Oh, thank God. Ok.
I appreciate your words. Okay, okay then. So see you maybe on the way. Okay, nos vamos a ver probablemente en el camino, ¿verdad? Así que bueno, ha sido un gusto. Okay, my pleasure. Igual, teacher. Cuídese. Okay, have a very good night. Bye, teacher. Bye.